Parque, en nuestro Ecolectura de la semana tengo una invitada muy especial, la señora Gabriela Guevara, quien nos va a enseñar uno de los trucos que ella usa para el cuidado de sus plantas. Esta es una de sus plantas y a continuación vamos a ver su rincón ambiental y una pequeña huerta que tiene en casa también, donde ya tiene algunos productos de los cuales ella usa para su alimentación. Acompáñanos. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Guevara y quiero presentarles un proceso que tengo aquí con mis maticas, que son ellas. Entonces, bueno, yo primero se pela la papa, después de pelada la papa queda esto, entonces esto lo cocino, lo dejo cocinar 10 minutos. Después de eso, de ese cocimiento, ya nos queda acá el agua. Esta agüita la dejamos reposar de un día para otro 24 horas. Después de eso, ya le aplicamos a las maticas. Esto es potasio para las plantas. Y les aplicamos a cada matica. Pues acá están mis maticas. Estos son, estoy formando como bonsai. Estas son suculentas. Y estas también igual para la floración. Mire, yo quiero que vean cómo está esta que está florecida. Yo les aplico en la raíz un poquito. A todas y ya. También yo de la cocinadura de los huevos, también queda la agüita, esto es calcio también para las plantas, igual también le aplico a todas las plantas. Igual las cáscaras de huevo, usted sabe que eso es calcio para las plantas, entonces se machacan bien, se revuelven con la tierra y se les aplica. Bueno, ahora les quiero mostrar la pequeña huerta que tengo en mi casa. Aquí en esta tengo remolacha sembrada, esto es zanahoria, aquí va saliendo espinaca, por acá tengo cilantrico, acá tengo la cebolla, ahí hay otros sembraditos. Aquí tengo papa criolla, esta es hierbabuena y en estas tengo sembrado pimentón. Acá tengo la hierba, la sábila y allá en la de allá tengo cilantro. Y ya estas son de sábila, diferentes plantas. Entonces yo igual a ellas también les aplico el agua que les mostré en el otro video. Les aplico igual la agüita a todas. Acá en esta parte yo dejo lo que queda de la papa, del plátano, de todo lo que sacamos de la cocina y con eso se forma un abono para las plantas también. Eso es lo que tengo de mi huerta. Espero les haya gustado los datos que les hemos brindado el día de hoy. Por favor, no olviden darle like, comentar y compartir nuestros videos de YouTube. Gracias. Thank you.